Amigas, amigos, son las 6:30 de la mañana. Estamos yendo a la Reserva Estatal de Manglares en el norte, en la costa norte. Vamos a observar a aves invitados por la Secretaría de Desarrollo Sustentable como parte del Festival de las Aves de Tó. Pero en el camino y allá les voy a contar dos o tres leyendas mayas. Quédense para que vean este video. Estoy observando un cormorán orejón aquí en la observación de aves como parte del Festival de las Aves, el Festival Tó. Estamos en la Reserva Estatal de Manglares, en la costa norte de Yucatán. El estado cuenta con 15 reservas. Esta es una de las más grandes, tiene 53 mil hectáreas. Y lo más importante de acá es que ustedes pueden venir a observar las aves en su hábitat natural. Nos cuentan que hay más de 456 especies de pájaros en la península, o sea, es muy rica en estas condiciones. Y aquí particularmente se pueden observar aves como el cormorán que estaba yo mirando. Hay una garza atrás. Ahorita les vamos a poner las fotos para que ustedes vean cómo se comportan, qué es lo que hacen. Y la observación se hace en las mañanas. Por eso madrugamos, como les comenté en la entrada, para venir a ver estas aves. Y aquí, mientras estamos observando a las aves en la reserva de los manglares de la costa norte, venía yo leyendo en el transporte Magia, mitos y supersticiones entre los mayas de Don Osvaldo Vaquero López, y a propósito de pájaros, entre los súcubos e íncubos mayas, o sea, los monstruos y la mitología maya, está el famosísimo huaycot que Don Osvaldo Vaquero describe. Se oculta en las paredes en forma de un pájaro hechicero y arroja piedrecillas a los viandantes. Dice que para entrar aquí al monte, por ejemplo, hay que pedir permiso, hay que hablar con los guardianes, con los aluches, los macabes y todos los que cuidan el monte. Y a propósito de que estamos acá, quiero decirles, cuando uno viene a hacer este tipo de observaciones, pues hay equipo, te prestan estos binoculares para que tú puedas observar más de cerca las aves, puedes ver a los compañeros trabajando con las fotografías, equipo especializado, los telefotos. Y ya que les hablaba de la mitología maya y de los pájaros que existen, del huaycot, también entre la creencia popular está el famoso soch, o sea, la lechuza de campanario. Los mayas creen que cuando esta ave canta es de mal agüero, puede morir alguien. Pero realmente, pues, nada más es un ave. Yo he visto que lo apedrean, que le dan con el tirahule. No hagan eso, porque es nada más un ave que es parte de la familia que vive acá en la península. Según esta guía de aves, que sale a pajarear, o sea, no como los de Tishco y Dumam, sino sale a pajarear significa ir a ver aves. Está la descripción del soch. Dice, es como un fantasma en la noche por su color blanco y movimientos silenciosos. Para cazar en la noche requiere extensas áreas despejadas como pastizales, campos agrícolas, ciénegas donde captura insectos. Es decir, el aspecto que tiene esta ave es lo que creo que ha motivado que mucha gente lo tome como algo de mal agüero, como algo malo. Pero pues no, no es nada malo. Simplemente es un ave, una lechuza. Su nombre es científico Tito Alba, el famoso soch. Así que sochéenlo, ¿eh? Ya lo saben. Venga a ver este. Como les venía diciendo, hay una gran cantidad y variedad de aves costeras. Aquí tengo una pequeña guía que me dieron las autoridades, donde podemos observar las diferentes especies. Por ejemplo, la garza morena, la garza azul, creo que es el que acaba de cruzar ahorita en la toma. Y así una gran variedad de aves que se encuentran acá, en esta zona. Ustedes pueden venir a observarlo. Me están contando que el aviturismo es una actividad que está siendo valorizada apenas recientemente. Según un análisis que hicieron en los años 2020-2021, Yucatán ya tiene el 50% de las personas que observan aves vienen a la costa yucateca y al estado en general a observar las aves, porque es muy rico, es muy variado en estas condiciones, por el clima, porque la luz del sol nos ayuda mucho a observar muy bien las aves. Con unos binoculares se ven perfectamente, pueden sacar fotografías. Y la recomendación es que no se lleven los pájaros. Vengan a observarlos y admírenlos. Nomás no vayan a encontrar, por ejemplo, por ahí al tocas, el pájaro tocas. ¿Ah? No se vayan a encontrar por allá. Ya ven. Esto es lo que encabrona. Y perdón por la expresión. Nos comentaban las personas con las que venimos de Pronatura Península
la Secretaría de Desarrollo Sustentable, que fueron muy amables de invitarnos a este paseo y a esta observación, que en el fondo de este camino había un basurero que fue clausurado, removido. Luego las autoridades se encargaron de estar limpiando esta parte, pero también hay gente muy cochina que viene y deja acá su basura. Eso sí quiero decirles, por favor, no dejen basura, llévensela, vengan a disfrutar de la naturaleza, vengan a convivir con las aves, traigan a la familia, pero por favor, no estemos contaminando más esto. No porque crean que lo van a dejar acá y está lejos de su casa, no les va a dañar. Toda la basura nos daña. Por favor, tengan cuidado. Soy Rafael Gómez Chí y estamos en Crónicas Delirantes. Ya lo saben, háganle esto, rólenlo, envíenselo a su abuelita. Y como estoy cerca de Progreso, voy a echar unas empanadas de cazón sin cebolla.